buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Todo Rally. Acompáñennos en estos 50 minutos de resumen del Rally Isla Tenerife. Javier Viera, buenas tardes. Buenas tardes, tercera cita de la temporada con el título en juego en uno de los clásicos de la temporada. Buenas tardes, Javier Morales. Buenas tardes a todos. Segunda prueba consecutiva en Tenerife después del Rally Orbeca Menorte, en el que Enrique Cruz y Geray Mujica confirmaron, y de qué manera, su liderato en el regional. Dos pruebas, dos victorias y máximo de puntos para alejarse en la provisional del campeonato. Esta vez su principal escollo fue el Citroën C3 R5 de Luis Monzón y José Carlos Deniz, que funcionando ya sin problemas de distribución, llegó a marcar dos scratches quedándose a 9,6 segundos de los de Ford. La lluvia añadió emoción a este rally en el que Miguel Suárez y Dani Sosa, más hechos al Skoda Fabia R5, obtuvieron su primer podio. Félix Brito y Cristina Fariña fueron una de las sorpresas al acabar en cuarta posición, batiendo con su Subaru Impreza World Rally Car por menos de 3 segundos, con intriga en el último tramo pasado por agua sobre el Mitsubishi de Víctor Delgado y Nacer Guneim. Manolo Mesa y Dei Bonilla, fijos en este arranque del campeonato, se imponían en sexta posición a Javier Rodríguez y Laura Correa, otro de los destacados por su evolución en este pasado rally Orbeca Menorte. Y después de dos citas, el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto llegaba con Enrique Cruz y Geray Mujica con ese Ford Fiesta R5 MK2 con 76 puntos por los 59 de Luis Monzón, José Carlos Deniz, 51 Miguel Suárez, Dani Sosa, cuarta posición para Manuel Mesa, Arida y Bonilla con 38 puntos, seguidos de Iván Armas, Bernardino Guerra, Toñi Ponce, Daniel Rosario, séptima posición Víctor Delgado, Nacer Guneim, Emma Falcón, Cándido Carrera en octava plaza, Javier Rodríguez, Laura Correa, que aparecían en esa novena posición, y décima para Benjamín Abella, Agustín Alemán. En una temporada de cuatro pruebas, tras la cancelación definitiva de Lanzarote, de las que se retienen los tres mejores resultados, Enrique Cruz llegaba con opciones matemáticas de conquistar de forma virtual su sexto título regional. En su caso, el camino más rápido hacia él era ganar el rally. Sí, dos victorias hasta ahora en dos participaciones y una tercera pues le daría matemáticamente el título, además de otras carambolas que también le podrían favorecer al piloto tinerfeño. Sin olvidar Luis Monzón, también Miguel Ángel Suárez y Yeri Lemes, que llegaban también con opciones, en cualquier caso, mucho más remotas, sobre todo en el caso de Lemes, y con mayores necesidades de resultados, de combinaciones, en el caso de Monzón o Suárez. Sí, está claro que la presión recaía en los rivales de Enrique Cruz, porque prácticamente no podían fallar si querían optar a seguir con opciones de cara a la última cita de la temporada. Corriendo en casa había que contar también con otros nombres que tienen su punto de mira en el Campeonato Interinsular de Rallys y Rally Sprint de Tenerife, como Manolo Mesa, Víctor Abreu, Javi Afonso o Víctor Delgado. Tenemos la oportunidad de conseguir el campeonato en este rally, pero bueno, la idea es ir tramo a tramo, ver cómo nos encontramos. El rally, la verdad que lo conocemos bastante bien y el coche cada vez nos vamos acoplando más a él y queremos dar un pasito más en la adaptación y en los tramos que los conocemos bien, intentar atacar lo máximo posible. Si al final del rally tenemos opción de luchar por la victoria, lo vamos a intentar. Si empezamos a ganar, lo que pasa es que hay veces que lo puedo conseguir y a veces que no. En el Rally del Norte teníamos unos problemillas y tal que no habíamos detectado, lo detectamos después en el test con posterioridad. Pienso que el coche ha ganado muchísimo en la parte de motor y también en la parte de estabilidad, y creo que mañana se va a notar. El problema es que los demás tampoco están quietos, ¿no? No me gustaría pasar a la historia siendo segundo del Campeonato Canaria habiéndome ganado cualquier otro piloto, da igual que sea Enrique Cruz o Geray Lemes o quien sea, ¿no? Me da igual, o Emma Falcón, me da lo mismo, es que no me gusta aparecer en un sitio segundo. Es un rally un poco más largo que los anteriores, en el cual pues esperamos aún dar más que en el rally anterior e intentar pues estar en las posiciones de cabeza, ¿no? Intentar estar en los tiempos desde entrada, ¿ya? Seguir mejorando el trabajo que venimos haciendo anteriormente y creo que venimos muy bien preparados para este rally. Con mucha ilusión, con muchas ganas, sabemos que no tenemos opciones a liderar el campeonato ya que tenemos 2-0, pero bueno, estamos muy contentos porque creo que siempre que hemos estado en carrera hemos estado en puestos de cabeza, así que bueno, saldremos con
con muchas ganas. El rally me gusta, lo corrí el año pasado, son casi todos los tramos igual, menos el de los Loros, que es al revés, así que quieras o no, pues vamos con esa gran confianza, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. El objetivo siempre tiene que ser el máximo. Vamos cuarto en el regional, pero también vamos segundo en la interinsular, que eso nos adelanta Enrique. Este es valedero para el regional y también es para el interinsular nuestro, con lo cual necesitamos estar lo más arriba posible y pelear con todas nuestras armas, con uñas y dientes, e intentar salir mucho más rápido de lo que salimos en el norte. Creo que podríamos haber estado quinto bastante cómodo. Vamos a intentar que las sorpresas no hagan presencia. Ya les contamos en la previa del Rally Isla de Gran Canaria, que abrió la temporada a mediados de agosto, que mediante distintos programas, como el de Mujer y Motor del equipo Copy Sport, o simplemente con la determinación de sus protagonistas, las mujeres tienen una mayor presencia en este deporte. Esta vez con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en esta edición que también tenía una mujer como figura central de su cartel oficial, se logró reunir hasta 4 pilotas en su lista de inscritos. Adriana Martínez, jefa de prensa del Rally Orbecame Isla Tenerife, nos lo cuenta y escuchamos luego a esas 4 deportistas, Sandra Armeño y María Arbelo en regularidad de Sport y Arminda Falcón y Emma Falcón en velocidad. El Club Rally Ten Sport siempre ha tratado de potenciar la participación femenina en sus pruebas y de visibilizar sobre todo lo que es la feminidad dentro de este deporte y del automovilismo, así que para nosotros es todo un éxito esta participación femenina porque estamos consiguiendo visibilizar a la mujer dentro de nuestro deporte. Deberíamos haber más mujeres, tanto como pilotos como copilotas, pero bien, me parece muy bien, lo apoyo totalmente. Sobre todo disfrutarlo, hacerme con el coche y acabarlo y que lo acabemos todo. Decir que yo llevo el 2015 corriendo, me he sentido una más, no me he considerado ninguna distinción en ningún momento y claro que por supuesto como mujer me gustaría que hubieran muchísimas pilotas y copilotos y cualquier participación que sea que sea femenino, pues por supuesto que orgullosísima, pero que no quiero ninguna distinción entre mujer y hombre, por supuesto. La verdad que es un rally con bastante participación femenina, todavía es poca para poder llegar a igualar lo que es el nivel, pero bueno, poquito a poco estamos consiguiéndolo y esperemos que cada vez haya más participación de las mujeres. No, siempre el objetivo cuando salimos a una prueba es intentar quedar lo más arriba posible, ¿no? Y bueno, al final en Las Palomas como que nos supo a poco, pero nos quedamos con muy buenas sensaciones con el coche. Para este rally hemos hecho algún cambio y esperemos que el setup mejore y aún así nosotros seguir adaptándonos. La ceremonia de salida que se convirtió en una presentación ante medios, porque en esta nueva normalidad, pues desgraciadamente, imposibilidad de contar con público en las pruebas. Esta temporada 2020 está siendo una temporada peculiar, no solo por la poca cantidad de pruebas que se están disputando, sino además porque Sanidad exige que no haya público en la carretera para que se puedan disputar, así que todo está siendo diferente en este año 2020. Rally Orbecame Isla Tenerife con preinspección en esta edición para el Campeonato de España de Rallys de Vehículos Históricos. Un detalle que hay que tener en cuenta de cara al futuro de esta prueba. Esta vez el Rally Isla Tenerife limitaba su recorrido a una sola etapa con 9 tramos. Recorrido bien distribuido por la geografía de la isla con Los Loros, Icor y Porís de Abona en la primera y segunda sección y Candelaria, Icor y Porís de Abona en la tercera. Vamos con apellido, el de los nombres de alguno de los pilotos que han dejado una huella más profunda en este rally, cuya primera edición se celebró en 1965. Ricardo Avero, José Mari Ponce, Enrique Cruz, Medardo Pérez y Tomás Quimeno tenían un pedacito de esta edición número 46 del Rally Tinerfeño. Vemos ahora los datos del palmarés de este Rally Isla Tenerife. Ricardo Avero con 5 victorias y José María Ponce con 9 podios son los dos más destacados, los únicos que además poseen en propiedad el trofeo del Cañón Tigre. But I dig bitches like the best of them. Your tribal hood girl, come on, Monday.
Pues el equipo de Todo Rally se fue hasta La Laguna para entrevistar a uno de esos dos pilotos que poseen el trofeo del Cañón Tigre. Ya saben, una reproducción de la mítica arma que el 25 de julio de 1797 hirió al almirante Nelson. Ricardo Avero, doble campeón de rallies de asfalto, figura indiscutible del automovilismo tinerfeño, y en esta prueba que ganó en 1992, 2000, 2002, 2004 y 2005, padrino del tramo de los Loros. Pues sí, la verdad que muy bonita la iniciativa, una sorpresa para mí después de tantos años, y supongo que para el resto de pilotos también, ¿no? La verdad que ha sido un rally importante, ¿no? Para, no solo ya para los pilotos de la isla, pienso que para cualquier piloto de la comunidad, ¿no? Recuerdo con más cariño la primera victoria, ¿no? Creo que fue en el año 91, 92 con el Mitsubishi Galant, pues creo que la primera vez, pues siempre es una sensación, se te queda grabada. A Ricardo le une una estrecha amistad con otro gran piloto de la ciudad de los adelantados, Enrique Cruz, que este año está sorprendiendo en su primera temporada con un 4x4. Estas son las principales virtudes que ve en él su amigo y en ocasiones consejero. Yo creo que tengo yo más confianza en él que él en sí mismo, ¿no? De cualquier forma, Enrique lo veo muy bien, este año lo veo como el piloto, yo diría, más completo. Lo veo bastante sólido, lo veo rápido, lo veo que se ha adaptado fácil, se ha adaptado rápido a su coche. Su imagen va a estar siempre unida a Citroën y Autolaca. Los aficionados echan de menos verlo otra vez en competición, ya sea con el Sara Kit Car o, por qué no, con un C3 R5 como los que ahora pueblan el campeonato nacional o el regional. Su última participación fue en un Rally Palma Canaria Norte de 2008, que por supuesto ganó. La carrera es algo que siempre me ha apasionado, han sido mi vida, y a pesar de que me retiré en su día y no he vuelto a saber mucho más de ella, que las llevo dentro con mucha pasión y bueno, y todavía, a pesar de los años, interiormente me siento joven. No quiero decir con esto que pueda volver, ni que esté retirado definitivamente, ¿no? Pero bueno, la vida es cada uno y sus circunstancias. Si vuelvo, vuelvo para competir y para hacer un campeonato en su totalidad y no para hacer pruebas sueltas y esto. Pero sí, sí que ha surgido, ¿no? Ya no solo por parte de equipos, sino incluso de organizaciones e invitaciones incluso de compañeros, excompañeros. No descarto en un futuro que se dé esa oportunidad y de que, bueno, y de que pueda resurgir esto. Ricardo Avero es uno de los pilotos más destacados del automovilismo en Canarias. Ha sido campeón en rally sobre asfalto, en rally sobre tierra, también en montaña. Tiene el récord de ser el más joven en ganar el campeonato de rally de asfalto con 26 años. Jornada del sábado 31 de octubre, equipos pues calentando un poco viendo esa edición de Todo Rally, en una mañana en la que, bueno, los equipos haciendo algunos ajustes en sus vehículos, como en el caso, por ejemplo, de Mafalcón, equipos al fin y al cabo que tenían que dar el do de pecho ante el gran arranque de temporada de Enrique Cruz. Sí, está claro que Enrique Cruz es el piloto a batir después de lo que ha demostrado en el inicio de esta temporada, y los demás, pues con lo que estaban haciendo hasta ahora, no les valía para poder hacerle frente, por lo cual tendrían que hacer ajustes. Emma, Luis, todos anunciaban nuevos ajustes en su setup para intentar darle casa al piloto del Ford Fiesta. En el caso de Emma Falcón, ayer y Lemes, pues participando recientemente en Más Palomas, Lemes además venciendo. El rally tenía un inicio madrugador, estas imágenes son de las 7:30 de la mañana, y a esas horas pues ya los equipos miraban también un poquito la temperatura, la calima se acercaba y ya la temperatura pues en ese inicio rondaba los 22-24 grados centígrados e iba a ser un factor determinante, sobre todo mediada la jornada, con la repetición de ese primer bucle, pero eso es algo que veremos más adelante en el resumen de este programa de Todo Rally. Y veremos la importancia también de los controles horarios a lo largo del desarrollo de esta larga etapa de casi 12 horas. Pues primera sección formada por los tramos de Los Loros, Ricardo Avero de 11,98 kilómetros y Cor José Mari Ponce de 15,85 kilómetros, y cerrando esta sección por Is de Abona, Enrique Cruz, de 8,08 kilómetros, que se repetiría también en la siguiente sección, por lo tanto los seis primeros tramos que discurrirían en torno a estas especiales cronometradas.
Pues a diferencia del Rally Orbecame Norte, como les contábamos, tiempo veraniego en esta jornada del 31 de octubre. Calor, mucho calor en los tramos, pero de nuevo con Enrique Crucillera y Mujica como referencia. Decían que salían sin la presión de tener que ganar, pero lo cierto es que salieron a por todas. Rotundo su scratch en los loros, solo cedió más tarde Nicor 1,9 respecto a Yeray Lemes y Rogelio Peñate. Y volverían a dar otro golpe en la mesa bajando el récord de Surayam Pernia en Icor. Tres tramos y una ventaja de 10,8 segundos. Es que Enrique Cruz, está claro que han puesto un ritmo con el Ford Fiesta R5 MK2 que está siendo prácticamente inalcanzable. Hay que decir que los loros suele ser un tramo muy complicado si está con niebla y estaba totalmente despejado, con lo cual seguramente eso permitía que se igualaran más las fuerzas. Y permíteme otro dato, me parece muy bonito esto, que la organización le haya puesto nombres de vencedores del rally a los tramos. Lemes y Meñate se dormían en los loros, pero reaccionaban de inmediato con ese scratch en Icor, situándose como la alternativa más clara frente al Ford de Cruz. Sí, pero rápidamente respondió Enrique Cruz con el tramo, con la victoria en el tercer tramo cronometrado, su scratch número 200 en el campeonato regional, y volvía a distanciarse un poco, a responder a ese golpe de Yeray, que dicho sea de paso se había tomado esa primera especial, ese rápido descenso de los loros con algo de tranquilidad. Y veremos que como en el Orbecame Norte, mientras vemos en acción a Yeray Lemes y a Rogelio Peñate, ese Hyundai i20 R5, comentamos Luis Monzón y José Carlos Deniz, igual que en el Orbecame Norte, en su anterior participación en Tenerife, les pesó el tiempo sin hacer algunos tramos cronometrados. En el caso de los loros perdía 5,3 segundos en esa primera especial y se dejaban 3,6 más en Icor y 6 en Porís de Abona. Para colmo, erraban en la entrada del tercer control horario y penalizaban 20 segundos, cayendo a la cuarta posición a más de medio minuto ya. Era una losa imposible de salvar, dadas los registros y las diferencias respecto a la cabeza. Luis, en Tenerife este año está acusando pues el tiempo que ha pasado sin pasar por ciertos tramos. Y sí es verdad que sobre todo en los loros, todos los que hemos pasado por los loros sabemos que es un tramo que te da unas sensaciones de ir corriendo, pero sin embargo pues puedes ir perdiendo mucho el morro. Es un tramo muy complicado y si no vas muy 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 firme te pueden caer muchos segundos, como es el caso de Luis Monzón. Y también a destacar lo importante que son los controles horarios y que con Luis Monzón empezaban los problemas de este día. Efectivamente, ahí vemos a Miguel Suárez, hablabas de su viraje, pues fue uno de los dolores de cabeza de Miguel Suárez y Dani Sosa, empezaban con ese problema, sin embargo terminaban la sección empatando en tiempo con Lemes y como segundo equipo más rápido en Porís de Abona, 33 segundos entre el primer y el cuarto equipo. Víctor Abreu, Luis Rodríguez, cada vez más hechos al Fiesta R5, eran quintos y por detrás, tal y como se preveía, pelea la décima entre los Mitsubishi de Javier Rodríguez, José González y Víctor Delgado Nacer Gunaim, que además daban un toque a su Evo 9 en el segundo tramo. K30, vamos derecha 9, fondo sobre 100, agarra, vamos derecha 7, muy larga y muy tarde, 7 muy larga y muy tarde, cuidado el culo, 100... Ahí veíamos en acción otra de las novedades de este rally, la gran novedad en lo que a coches se refiere, el Peugeot 208 Rally 4 de Sergio Fuentes, y aquí en acción, pues un Javier Rodríguez y José González que imprimían un ritmo muy fuerte porque tenían antes ya todo un Víctor Delgado, infalible normalmente, y que bueno, pues ahí arriesgando, mordiendo todo lo que podía para ganar tiempo al crono. Fueron uno de los focos de este día, de este sábado. La lucha entre ellos fue mucho más cerrada que en el pasado Rally Norte, y como decías, toques, pinchazos, fueron protagonistas, la acompañaron durante prácticamente toda la jornada y además estaban yendo más rápido que Emma Falcón, a la que vemos en imagen. Hablábamos de puesta a punto. Emma Falcón había hecho algunos cambios respecto a lo que hizo Más Palomas, no funcionó y tuvieron que, bueno, luego en asistencia pues dieron pasitos para atrás para volver a tener esas buenas sensaciones. Sí, está claro que cuando no se tiene la posibilidad de hacer test, tienes que probar en los rallies, en carrera, y es lo que suele tener como consecuencia. Con decisión, ¿eh? Sí, pero está un poquito todavía. Ok, rasante, a fondo por la derecha, rasante. Y en punta, valla izquierda, 4 por dentro, cortar 150.
Era el interior de ese Suzuki de Manuel Mesa y de Bonilla, que iba a estela de los Mitsubishi de Rodríguez y de Delgado. Décima posición para Ángel Bello y Tagoter Vargas, ese Hyundai 20R5, todavía haciéndose a él. Pilotos, son muchos los pilotos, los equipos que este año han cambiado de montura. Es el caso del piloto tinerfeño que bueno, sigue acumulando kilómetros, como es el caso también de Fran Suárez, Néstor Gómez, con ese Sport Fiesta de última generación, idéntico al de Enrique Cruz. Sí, que por fin volvía a ponerse a los mandos, no pudo hacerlo en el Rally Norte y tampoco en la subida a La Gomera, y esta vez por fin sí que pudo volver a hacerlo. Detrás del Fiesta R5 de Fran Suárez y Néstor Gómez teníamos la pelea por la categoría R2, que se perdía Raúl Capdevila al no poder salir de Galicia, donde cursa sus estudios por el confinamiento. Y también Sergio Fuentes, José Baez y Giovanni Fariña, Carolina Fariña con Miguel García, Juan Machín tras ellos. Decimocuarta posición, un año después de su último rally, ya más atrás, a Irán Mejías, a José García con su BMW M3, como veremos a continuación. Una lucha la de la R2 que también prácticamente se fue hasta el final, una pelea a la décima, sobre todo entre Sergio y Giovanni y Miguel García, que siempre atento, porque es verdad que no tiene un coche tan moderno como los anteriores, pero siempre atento a estar en la lucha. Tras al pararlo ahí, derecha 3, pasa a principio de continua por cemento, llega a 7.50. Frenada de ya 4 menos cortas, interior, Sassar 15, Mejía 3 menos Sassar, trazamos bien todo, 50, pasa así al revés, derecha 4 más por cemento, casi fondo, eso, tírate, sale izquierda 7. Casi fondo, eso fondo también, segunda discontinua, abrir 100, según derecha 4 menos o cierras, segunda discontinua, Sassar 50 en punto del suelo, izquierda 3. Alguna que otra baja se producía ya en esta sección, Pedro Javier Afonso y Javier Afonso, por ejemplo, antes del primer tramo se rompía la estabilizadora de su Ford Fiesta R5 y bloqueaba el tren trasero al quedarse entre la llanta y la pinza de freno, colmo de mala suerte en ese arranque. También se quedaban por salida de carretera sin consecuencias Diego Rodríguez de Hilo González, con un susto importante con el Lotus Exige. Situaciones en cualquier caso normales. Ahí vemos precisamente al equipo de Pedro Javier Afonso pues haciendo balance de daños después de ese inoportuno inconveniente. De verdad que bastante jodido, ¿no? Nos pasó que, bueno, ya para salir ya cuando nos faltaban 2 minutos para llegar al control esto, pues nada, paramos allí en la entrada de los loros, paramos, calentamos, para calentar un poco, mover el coche, y nada, oímos como un clan, algo que eso, pero yo, coño, será una piedrita que tocamos debajo o algo. Pero en el momento, una humacera, se nos trancaba las ruedas traseras, pero qué va, las primeras curvas ya seguía igual. Se trancó porque se metía la barra entre las llantas y la pinza y nos frenaba el coche, ¿no? Hemos salido en el rally con una actitud de ir lo más deprisa que podamos sin cometer ningún error, sin arriesgar. Y la verdad que muy contento de verme líder, ¿no? Hemos llevado un ritmo cómodo y nos es suficiente para ser líderes. Contento, estamos aquí después del primer bucle, vamos segundos del rally y bueno, creo que Enrique una vez más está corriendo muchísimo. Luis también está yendo muy fuerte, Miguelito Suárez también. Seguimos en la lucha, va a ser un poco difícil luchar por el primer puesto, pero bueno, lo vamos a intentar de aquí al final. El tramo de Arico nos ha ido bien porque no es tan exigente de la parte delantera, pero los dos primeros hemos sufrido un poco con el tren delantero y ahora hemos hecho un par de cambios a ver si mejoramos esa faceta y bien, en general el ritmo es bueno. Y hay que seguir así, estando ahí al acecho para intentar conseguir un buen resultado. Regular, ¿no? Porque, bueno, los loros no nos salió muy bien, que digamos, hace pues, 20 años que no pasamos por ahí, la última vez fue en el año 2000, y la verdad es que el no tener referencias de carrera siempre nos hace perder mucho tiempo. Fue en el siguiente tramo, sí teníamos, que la corrimos hace 3 años en una deje, y ahí más o menos me defiendo con ella. Después volvemos otra vez a Arico, que nunca lo he hecho bajando en mi vida. Y claro, ya vuelvo a perder. Es lo que hay. No está cayendo al pulpo y que bueno, que necesito hacer más kilómetros con el coche en definitiva, ¿no?
Es verdad que ya veníamos esta mañana, teníamos ya pues una motivación muy por los suelos, porque no hemos preparado bien el rally. Ha sido de hecho el rally con diferencia que menos he preparado. Vamos a hacer este segundo bucle, vamos a ver si podemos mejorar bastante nuestro registro. El primer tramo más o menos ha ido bien. Es verdad que tuvimos un pequeño contratiempo en la salida con el tema del crono. La pantalla fallaba, la parte baja donde normalmente nos fijamos la cuenta atrás, y estaban tapándolo, pero no nos lo habían comunicado. Entonces hubo un poco de incertidumbre ahí, ya salimos con un poco de desconcentración en ese tramo, a seguir haciéndolo bien, a ver si en este bucle tenemos menos incidencia y podemos destacar un poco más. Tres primeros tramos del rally celebrados. Enrique Cruz, Yeray Mujica, líderes, 10,8 segundos respecto a Yeray Lemes, Rogelio Peñate. Miguel Suárez, Dani Sosa a 23,2, con esa penalización a 33,1, Luis Monzón, José Carlos Deniz. Quinta posición, Víctor Abreu, Luis Rodríguez. Seguían Javier Rodríguez, José González, Víctor Delgado, Nacer Guneín, Emma Falcón, Cándido Carrera, Manuel Mesa, Aridey Bonilla. Y completando esos 10 primeros puestos, Ángel Bello, Tagoter Vargas. Javier Viera, rally muy especial este para Sergio Fuentes. Efectivamente, porque volví a casa después de haber estado participando en pruebas internacionales en este 2020. El pasado año fue tercero en el Campeonato de Canarias y esta temporada decidió dar ese salto disputando la Peugeot Rally Cup Ibérica, que se celebra a caballo entre España y Portugal. Los cambios en el calendario le han llevado incluso a probar suerte en la categoría ERC3 del Campeonato de Europa, donde ha corrido en Roma y en Letonia. La verdad que el año pasado tuvimos muy buenos resultados aquí en Canarias y decidimos ir para la Peugeot Rally Cup Ibérica. Como este año ha sido tan raro, empezó todo tarde, pues tuvimos la oportunidad de correr algunas del europeo, ya que nos iba a servir de gran aprendizaje, y así fue. Este año no buscamos resultados, sino aprender. Su participación en su isla un año después ha supuesto la primera aparición en Canarias del nuevo Peugeot 208 Rally 4. Un coche de esa nueva generación de los antiguos R2 que tan buenos resultados está cosechando a nivel nacional e internacional. Ha cambiado, aunque sea la misma categoría, han cambiado muchas cosas para mejor. El coche tiene mucha más potencia en bajos, es mucho más fácil de llevar, más manejable y más rápido. A veces impresiona porque parece que no corre, pero cuando llegas a la curva asusta un poco, y adaptándonos a él estamos, nos está costando un poquito, pero llegaremos al punto. A pesar de haber sido una temporada extraña y con un número de pruebas menguante a medida que se han ido cancelando rally, este piloto del municipio de Candelaria no quiere plantarse aquí y espera ampliar su experiencia internacional en 2021. Competir en el asfalto italiano ha estado bien, es bastante parecido al nuestro, no como el portugués, por ejemplo, que es muy diferente, igual que en el de la península en sí, es bastante diferente, muy poco grip, y después en tierra en Letonia es otro mundo, o sea, es totalmente diferente, zonas muy rápidas, de ir demasiado con un ritmo demasiado alto, que en asfalto no te lo encuentres. Mismo dibujo en esta segunda sección, con un detalle importante, que el tramo de Los Loros, el cuarto, era el TC Plus de esta 46ª edición del Rally Orbecame Isla Tenerife. Quinto tramo Icor y sexto Poris de Abona, recuerden 11,98, 15,85 y 8,08 kilómetros. Pues de calor a mucho calor, presión de neumáticos a tope, y Cruz y Mujica se hacían con un único scratch, pero en el tramo más importante, el de Los Loros. Desde que empezó la temporada en el Rally Isla de Gran Canaria, el de Ford se ha hecho con todos los TC Plus, acercándose así un poquito más al título. Además, pues mostrando esa sensación de que va verdaderamente fino con el coche. Sí, y eso, dejándole muy poco margen a sus rivales. Enrique Cruz, que este año ha sido prácticamente indomable. Y no será porque no ha trabajado muchísimo el equipo de Hyundai Canarias y Luis Monzón, que son prácticamente, junto con Miguel Suárez, sus grandes rivales. Salta, allí 15. Cambiamos el ritmo, izquierda 3 menos, ojo interior, Tazar, hormigón visto, tranquilo, derecha 4, 3 menos, poco larga, poco tarde. Ojo la frenada abajo, no me llegue la rueda por el final, izquierda 3 menos, puente patina, doble. 50, derecha 6, fondo, sale izquierda 9, 70, en tercera, mitad de muro, derecha 3, más larga, ojo interior, abre 7, y pincha, ojo interior, fondo, 150, ante principio petril, izquierda 3 menos.
Indicaciones de Rogelio Peñate, Don Yeray Lemes volviendo a adjudicarse el tramo Dicor, pero volvían a ceder tiempo hasta los 14,7 segundos al término de los seis primeros tramos respecto a los líderes. La sorpresa la daba este equipo, el de Miguel Suárez, Dani Sosa. Suyo era el scratch en Porís de Abona, el primero de la temporada, con el Skoda Fabia R5 de Risseven, un coche, por cierto, menos evolucionado que el de sus rivales y cuyo tren delantero pues lograban mejorar en esta segunda sección gracias a ese tiempo. Mantenían a raya Luis Monzón, José Carlos Deniz, cuartos a 40 segundos ya de Cruz y a 9,3 del Palmero. Demostrando lo que hemos dicho en anteriores programas, que en las repeticiones siempre es competitivo. De hecho, lo que perdió en la primera sección, yo creo que en parte no le permitió pelear por la segunda plaza al final del día. Y lo que hablábamos antes de los TC Plus, Enrique es el líder absoluto histórico desde que se instauraron los TC Plus en los rallies de Canarias. Y además hay un porcentaje clarísimo que juega a su favor. Simplemente, o solamente, en tres rallies el que ganó el TC Plus no terminó llevándose la victoria, ¿no? O sea que es un dato relevante de la efectividad de que el piloto tinerfeño en este tipo de tramos tan importante. Víctor Abreu, Luis Rodríguez, conscientes cada vez más de que van a necesitar muchos kilómetros. Una temporada atípica porque precisamente pocos kilómetros se pueden hacer este año para adaptarse a un coche. Sí, está claro que Víctor Abreu, aparte de que tiene un coche aún menos evolucionado que, por ejemplo, el de Miguel Suárez, que, por cierto, a ver si Miguel Suárez puede tener para el Rally Islas Canarias la unidad que ha venido utilizando Cayetan Cayetanovic, con lo cual una mejor evolución, a ver a qué nivel está. Y Víctor Abreu, que evidentemente no solo tendrá que hacer kilómetros, sino incluso, no sé si con ese coche podrá estar en los tiempos de los tenores de cada rally. Javier Rodríguez y José González resistían los ataques de Víctor Delgado y Nacer Gunehim. Ambos, curiosamente, sufrían en Porís de Abona con sendos pinchazos, una muestra de que iban dándolo absolutamente todo. Sí, una lucha, como decíamos anteriormente, súper igualada, que incluso desconcertaba un poco a Víctor Delgado, porque las diferencias, como decíamos antes, en el norte eran más amplias, pero Javier aquí, adaptándose a los rallies, que es donde menos experiencia tiene, pues iba cada vez de menos a más y se consolidaba en esa pelea con el veterano piloto tinerfeño. 3, 2, 1, derecha 6, larga, cierra 5 y sale Racing izquierda 3, más poco larga, 200 vistos, sitúa, Racing derecha 9, acaba izquierda 8 y sale Racing derecha 10, 80, Ras por izquierda, acaba derecha 8, frenando 30, derecha 4, corta 15, izquierda 3. Qué bonito canta. Cándido Carrera, copiloto de Mafalcón, que le seguían en la clasificación pendientes de cualquier tropiezo de los Mitsubishi, con el setup de su Citroën como lo tuvo en Maspalomas, pero sin acabar de estar del todo satisfecha la piloto de Volkswagen. Seguían también pisándole los talones Manuel Mesa y Aridai Bonilla, novenos a 4,4 segundos. Y sin cambios respecto a la sección anterior, ya que Ángel Bellota, Gotel Vargas y Fran Suárez, Néstor Gómez seguían en esa clasificación. Por lo tanto, el N5 de nuevo colándose por delante de los R5. ¿Qué mérito tiene? Si lo hizo muy bien en el Rally Orbeca Menorte, cuando las condiciones eran más difíciles, pues aquí también en seco dando absolutamente el callo. Sí, por detrás ya de Emma Falcón y de ese grupo de Mitsubishi, pues Ángel Bello y Fran Suárez, que con sendos R5 pues venían peleándose por completar el top 10 en este Rally La Tenerife. Y esa categoría R2 que tanto nos gusta, y pues diferencias idénticas respecto a la primera pasada por estos tramos. Los primeros tracción dos ruedas motrices serán Sergio Fuentes, José Báez, con ese Rally 4 Turbo que conocíamos hace unos minutos, y el 208 R2 atmosférico, Giovanni y Carolina Fariña, 3,4 segundos entre ambos. Ahí también las cosas están muy calientes. Bueno, está claro que además, a lo mejor no es el mejor momento por la crisis que vivimos, pero la Federación Canaria creo que quizás debería dar un paso con estos pilotos que están queriéndose hacer un camino, labrarse un camino, llevarlos al nacional, como hacen otras federaciones, y desde luego que pueden ser pilotos que en no mucho tiempo pueden dar muchas alegrías. Yo creo que son dos ejemplos claros en el que la Federación Canaria debe empezar a tener una beca para pilotos que disputen como esto. Efectivamente, clonar la fórmula de la beca Junior R2 que ha llevado a equipos españoles al nacional e incluso al mundial, sin duda sería una muy buena idea, como demuestra la gran participación de vehículos R2.
Veíamos esa comparativa, qué interesante, de los distintos estilos de conducción en tramo. Sí, esa comparativa, y aquí nos encontramos también en un parque de trabajo en el que volvía a surgir una nueva penalización para Luis Monzón, que iban a ser protagonistas instantes después. La verdad que sí, que hemos pasado este segundo bucle, que le tenía bastante respeto por la temperatura. Es un bucle muy duro y bueno, hemos podido mantener un ritmo medio alto y la mecánica no ha dado ningún problema. Hemos ido cuidando muchísimo, no intentando no pinchar, no cuidando lo máximo, y bueno, y seguimos líderes y aumentando la diferencia. Hay que seguir hasta el final, es un rally muy, muy largo, muy duro. Solo hemos ganado el tramo de Icor y bueno, en los loros la verdad que no puedo, nos quedamos a 4 del récord, creo, y ahora pues en este Narico igual Miguel Suárez ha hecho un tiempazo, ¿no? Nosotros la verdad que contentos porque el coche cada vez va mejor, nosotros muy adaptados, y la verdad que el equipo de Hyundai y Canarias está haciendo un gran trabajo, y nosotros bien, concentrados y a esperar que pasen los últimos 3 tramos. La verdad que hemos mejorado muchísimo con respecto al primer bucle, el setup del coche, el tren delantero ahora iba más cómodo con él, y hemos atacado en estos 3 últimos tramos, la verdad que nos han salido bastante bien y hemos marcado el scratch en Narico. Hemos mejorado algo, las condiciones están peores, más sucia, más calor, pero bueno, nosotros hemos mejorado un poquito y contentos con el funcionamiento del coche. Entendemos que tenemos que correr más y intentar que el coche vaya mejor si queremos estar adelante. Estamos en una penalización, pero aunque no la tuviéramos, iría ahora mismo ganando Enrique, segundo Yeray, a 6 segundos nosotros. La verdad que ahora veníamos más fuerte, Nicor, empeorábamos un poco, no sabíamos administrar el desgaste de neumáticos de mitad hacia adelante, y en Narico veníamos mejorando muchísimo, pero a falta de un kilómetro y algo, pinchamos y hemos perdido muchísimo tiempo. Por suerte solo hemos perdido 3 segundos de la general y atacar al máximo ahora en el último bucle. Después de 6 tramos, Enrique Cruz y Yeray Mujica lideraban con 14,7 respecto a Yeray Lemes, Rogelio Peñate, Miguel Suárez, Dani Sosa 31,3, a 47 Luis Monzón, José Carlos Deniz, Víctor Abreu ya perdía prácticamente minuto y medio. Sexta posición, Javier Rodríguez, José González por delante, Víctor Delgado, Nacer Guneim, Emma Falcón, Cándido Carrera, Manuel Mensari, Dai Bonilla y Ángel Bello, Tacoter Vargas, en esas 10 primeras posiciones que no se producían alteraciones apenas. Y nos vamos hasta la tercera y última sección, la más importante, la que iba a decidir el rally y el título. Tramos, el único cambio, la aparición de Candelaria, con ese apellido Medardo Pérez, de 6,98 kilómetros, Icor José Mari Ponce, de 15,85, y Poris Dabona Enrique Cruz, de 8,08. Pues parecía que Cruz y Mujica iban lanzados al triplete de victorias, pero los rallies no son solo lo que pasa dentro del tramo, también en controles horarios y en enlaces. Los de Disa Copiesport ampliaron su ventaja en el tramo de Candelaria Medardo Pérez, pero en la tercera pasada de Icor, en concreto en el control horario previo de ese penúltimo tramo, se produjo una confusión de un puñado de equipos, prácticamente 30, 28 en total, con la hora de entrada, entre ellos los líderes. 20 segundos de penalización dieron un vuelco a la clasificación en sus 2 primeras posiciones y también en otros frentes de este rally, como veremos. Sí, una penalización que los equipos no llegaron a conocer hasta después de competir en el último tramo cronometrado, así que se la jugaron de una manera brutal sin conocer quién iba a ser el vencedor final. Y eso hizo también que los dos equipos no se guardaran absolutamente nada, como lo vamos a ver a continuación. Al final esa penalización se produjo, pero daba igual. Ese segundo puesto era suficiente después de ese
principio de temporada espectacular de Enrique Cruciller y Mujica, que bueno, pues llegaron ya como nuevos campeones regionales. Este segundo puesto le valía, junto también con toda esa cantidad de puntos extra sumados durante el TC Plus, y tenía ese recibimiento merecido ya como exacampeón de Canarias de rallies de asfalto, celebrándolo con todos sus compañeros del equipo Disa Copy Sport, capitaneado por Fernando Capdevila. Creo que hemos demostrado por qué somos campeones de Canarias, porque llevamos tantos títulos, y creo que hoy lo hemos vuelto a demostrar, y este año muy contento por todo el equipo, por los patrocinadores, por Geray, mi copiloto, que hoy lo ha hecho como nunca, súper bien. Y yo, bueno, pues hoy delante de mi afición he hecho un rally creo que muy completo, y hay que disfrutar de este momento porque yo creo que nos lo merecemos. Y después de una temporada repleta de sinsabores en el regional, Geray Lemes y Rogelio Peñate se desquitaban con este triunfo, el segundo consecutivo en el Rally Orbecam Isla Tenerife, por no haber tirado nunca la toalla y haber sido el único equipo de los tres de cabeza en no errar en ese control horario en el que, como decíamos, penalizaron 28 equipos. En realidad, si vemos números de esta temporada, tras Santa Brígida y Maspalomas, hablamos de la tercera victoria del año para los de Hyundai. Hay que hacer ver, y no con esto quiero criticar a la organización, pero cuando 28 equipos penalizan en un control es porque algo ha quedado no muy claro. Sí, Fernando Capdevila recibía a Enrique Cruz, aquí José Pérez, jefe de equipo de Hyundai Canarias Motorsport, recibía a Geray Lemes, el lanzaroteño, que a lo grande cedía el título a su rival Enrique Cruz. Dos años consecutivos hemos ganado este rally, la de Tenerife, y bueno, la verdad que contentos, ¿no? Por toda la marca de Hyundai, que sigue confiando en nosotros. Hay que decir que Enrique ha sido el más rápido hoy en el rally, pero bueno, ha penalizado en un control, y son cosas de las carreras que pasan, pero bueno. El ritmo nuestro tampoco ha sido malo, hemos estado creo que todos peleando por los puestos de podio, y tanto Miguel Suárez como Luis Monzón y todos los pilotos que vienen por detrás. Yo creo que hemos vivido un bonito fin de semana, y nada, ahora esperar al Rally Islas Canarias para intentar de quedar lo más adelante posible con el Hyundai. Miguel Suárez y Dani Sosa, no hubo cambios en la tercera posición porque el Palmero y el Gran Canario mantuvieron ese tercer puesto, que como decíamos, pues en el Rally Las Canarias puede llevarles puede ayudarles a tener esa última evolución de Javier Recinco, aunque ya el título esté decidido. Un gran papel, sorpresa con ese scratch, y bueno, cada vez manejando con mayor destreza ese Skoda. No solo tener un coche mejor evolucionado, sino además optar a ser subcampeón de Canarias en su primera participación con un R5. Y me parece que tiene mucho mérito. En un año con una participación, desde luego, nada desdeñable, que le daría mucho mérito. Y ahí, pues, Luis Monzón con otra penalización antes de la última sección, como comentábamos, para aprovechar todo el tiempo posible en asistencia para hacer cambios en su coche. Sacrificaron estos últimos tramos, firmando la cuarta posición final, con Víctor Abreu y Luis Rodríguez cerrando las cinco primeras plazas. Sí, no hay que olvidar en el caso de Luis Monzón y José Carlos Tenis que su principal meta es llegar en la mejor forma posible al Rally Islas Canarias. Y en el caso de Víctor Abreu, que en esta ocasión sí que tenía la suerte de acabar el rally, no como en el pasado Rally Norte, por aquella avería en la caja de cambios, o aquellos problemas en la caja de cambios. Y esta vez sí, aunque con algunas dudas en sus tiempos, no sabía por qué perdía más tiempo de lo normal en alguna de las especiales, aquí sí que podía disfrutar. Y si emocionante fue la resolución de esa primera plaza, solo un segundo de diferencia entre Cruz y Lemes, también el de la sexta. En este caso podríamos decir que el aprendiz Javier Rodríguez pudo con el maestro Víctor Delgado en un final de infarto que se decidió también, curiosamente, y te lo digo a ti, Javier Viera, que te gustan tanto los números, de nuevo un segundo, una cantidad que, ojo, también se repetiría en otro frente. Sí, la verdad es que las diferencias llegaron muy ajustadas. El rally parecía entrar en una cierta monotonía a mitad de jornada, y lo cierto que a partir del tramo Dicor, el penúltimo del día, se animó en diferentes frentes, en la parte de arriba, en la parte intermedia con los Mitsubishi y también con los tracción delantera. Javier Rodríguez, que no solo está empezando, sino que está queriendo absorber la sapiencia de todos los de arriba. Se está dejando asesorar por Luis Monzón, se está dejando asesorar por ingenieros de suspensión, y la verdad es que en muy poco tiempo está siendo capaz de estar a un nivel que es el de Víctor Delgado. Y Víctor Delgado lleva 15 años con el mismo coche y prácticamente arrasando en su categoría. Ojalá tenga un largo recorrido, sin duda, en rallies. Manuel Mesa, Arida y Bonilla, veíamos con antelación, doblegaron a Emma Falcón y Cándido Carrera en el último tramo para arrebatarles la octava posición. Un cambio, pues, no vamos a decir inesperado, pero en cualquier caso meritorio para Manuel Mesa. Ángel Bello y Tagoter Vargas eran décimos, ahí se mantuvieron inamovibles por delante de nuevo, como a lo largo de todo el rally, de Fran Suárez y Néstor Gómez.
Sí, un detalle también importante, el rally, hemos hablado durante todo el programa que ha sido duro, el calor ha sido protagonista, y hay que destacar también la fiabilidad mecánica de los vehículos, sobre todo de arriba también, ¿no? Los vehículos estos de nueva hornada, como los R2, los R5, prácticamente el único abandono que se produjo fue el de Pedro Javier Afonso, y el resto pues llegaron a meta sin grandes inconvenientes. Pues las penalizaciones que de alguna manera decantaron la victoria o esa lucha por la victoria también propiciaron un vuelco en otro de los puntos más interesantes de rally que estamos viendo ahora, la categoría R2. Tanto Sergio Fuentes, que vemos en acción, como Giovanni Fariña, que acabaron de nuevo separados por un segundo, penalizaron en ese conteo horario 1 minuto y 20 segundos, con lo que la victoria fue al final para Miguel García y Juan Ignacio Machín con el Skoda Fabia R2. Y ahí vemos también a Irán Mejías y a José García con BMW M3, que eran decimoquintos, como primer propulsión trasera. Sería bueno aclarar todo este tema de las penalizaciones, y es que en el tramo de Candelaria los coches salían cada 30 segundos y eso hizo que muchos de los participantes a los que se le asignaba un nuevo tiempo en el control stop no lo entendieran o no se pusieran de acuerdo con la organización e hicieron que 28 equipos nada menos penalizaran después de ese tramo. La clase 2 fue para Octavio Hernández Juan González, la 4 para Abel Mesa Arunzu Quintero con Skoda Fabia N3, y en regularidad Sport, Super Sport, vencieron Jesús Castro y Basilio Leandro con Toyota Celica, mientras en regularidad Sport fue para Óscar Álvarez Marcos González con BMW E21. Bueno, pues ha sido un balance positivo en el cual pues empezamos de menos a más y creo que hemos imprimido un ritmo bastante alto en el cual pues hemos marcado nuestros primeros scratch y eso es importante, ¿no? Creo que nuestro tercer rally con el coche y ya estar al nivel de pilotos de cabeza con mucha experiencia como Lemes, Cruz y Monzón, pues es de alabar y el trabajo del equipo ha sido excepcional. La verdad que en el norte no estábamos muy cómodos con el coche y tengo que darle las gracias sobre todo al equipo de Luis Manzón, entre Dani Solá, Iván Santos, entre Subriel Urri y todos me cogieron y hicieron un cursillo rápido ahí sobre la marcha, lo pusimos en prueba y a la vista están los resultados, que vaya que se ha dado resultados. Partíamos con la idea de que nuestro objetivo era ser tercero, porque los otros dos vehículos, aparte son más modernos, pues son gente joven que está yendo muy bien, está mejorando cada vez y se nos hace más difícil estar en los tiempos. Pues hemos pescado un río revuelto y hemos tenido suerte y nos hemos hecho con la victoria. Pues la clasificación quedaba con Yeray Lemes un segundo por delante de Enrique Cruz, Miguel Suárez a 42.6, a más de un minuto Luis Monzón, Víctor Abreu a 2 minutos, sexta posición para Javier Rodríguez por delante, Víctor Delgado, Manuel Mesa, Emma Falcón y Ángel Bello, concluyendo esas 10 primeras posiciones. En cuanto al campeonato de Canarias, provisional todavía, falta de la disputa del Rally Las Canarias, Enrique Cruz ya campeón, Luis Monzón, tercera posición para Miguel Suárez. Pues la temporada acabará en altísimo con el Rally Las Canarias. Nos veremos en 3 semanas, Javier Morales. Y los nuestros midiéndose a la Florida Europea. Nos veremos entonces, Javier Viera. Y con ganas ya de estar ahí, un placer. Felicidades, Enrique Cruz, al equipo Disa Copy Sport, a Jeray Mujica. Nos vemos en próximas semanas.